I want your belt. Sí, pero aquí, en mi casa, en my home. Kid, you have decided to put yourself first in line to challenge for my belt. Pedí una oportunidad por el máximo megacampeonato de AAA. AAA dio por hecho esta lucha en Rey de Reyes. So until then, must bid you adieu. Goodbye, smooch, and good night, bye. Que este 2020 a Laredo Kid nada puede detenerlo. ¡Buya! Será Raúl Copete Salazar. La siguiente contienda será a ganar una caída sin límite de tiempo. Es un privilegio ser parte de esta gran fiesta de Triple Manía 27. Y usted puede tener la oportunidad de ver este choque de seis de los más tremendos y espectaculares luchadores que tus ojos pueden ver. Viendo a Nick Jackson sobre las cuerdas y ahora eludiendo ahí, Fénix. Bien con ese giro por encima, un salto como si fuera del tigre. ¡Brinca la tablita! Y va para el otro lado. Ahora Fénix eludiendo a su rival, conteniendo. Y ahí está Nick Jackson. Se conocen ya muy bien estas dos parejas, Hugo. Y ahí está el enganche. Vaya giro en el aire por parte de Nick Jackson. Viene el bloqueo de nuestro mega campeón. Y van las cuerdas ahora con ese impulso y el giro que está consiguiendo. Y de la misma manera es como lo está haciendo Fénix. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Aquí está el doble campeón, campeón de parejas y megacampeón de AAA. Y además parte de los Lucha Brothers. Los dos buscaban la patada. En el centro, ambos sueltan la artillería. Hay un bloqueo. Pues se quedaron con las ganas solamente porque ya estaba en guardia también Fénix. ¡Esto es Triple Manía 27! Ahora lo tiene con este candado sobre la cabeza, pero también el ingreso ha sido de Matt Jackson. Patada sobre la boca del estómago. La llaman los John Box levantando y las tijeras. Y la llevan sobre la lona y para afuera. Ahora es Laredo Kid el que trata de ingresar. Viene el bloqueo por parte de los John Box. ¡Laredo Kid en problemas! El impulso por el otro costado. Se levanta, tijeras. Y lo manda sobre su propio hermano. Está ingresando Kenny Omega. ¡The finisher is in the house! Para castigar al hombre que nada puede detenerlo. ¡Miren qué velocidad! Ya va Kenny Omega. Buena derribada, como si fuera una barrida de béisbol. A la carga de nuevo, Omega. ¡Oh! Giro desde atrás con guillotina. Vaya manera de castigar por parte de Kenny Omega. Uh-oh. Pero ahora se ve uno contra uno. ¿Has visto la película de los vaqueros del oeste? Como el OK Corral. Los pistoleros se encuentran y luego preparan su duelo. Y le dice Pentagón Jr. Podrías haber terminado con el Kotaro Crusher con Laredo Kid, pero ahora te vas a ver así contra mí. Te doy la bienvenida a mi casa. El cortito. Buen impacto. Y ahora respondiendo ahí con los golpes. Buen impacto de Kenny Omega. La respuesta por parte de Pentagón Jr. Artillería pesada del finisher sobre Pentagón Jr. Oh, qué derechazo que se escucha en vaya, todo México. Me dolió a mí. Sobre el esquinero. Y ahora cuidado, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando aquí la cobertura. Iba por él. One win. Ahora se escapa buscando el giro. ¡Nadie en casa! Ahora buscaba la plancha. Lluvia de equivocaciones. Laredo Kid también con esa mortal hacia el frente. También fallando Kenny Omega. Codazo que no llega. Se encuentra. Ahí está, eluden las patadas. Triple patada y demostrando la inteligencia que pueden tener los John Box y Kenny Omega. ¡Esto es Triple Manía 27! Aunque ahora se levantan. Y ahí están los Lucha Brothers con Laredo Kid. El enganche para afuera del cuadrilátero. Triple disparo. ¡Se enciende la gallera! ¡Peligro! 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 Y allá van listas para volar, pero están de regreso. ¡Triple super patada!
super kick fiesta la que quieren armar estos hombres. Y si estamos en control ahora, ¡van a la carga! Va para el otro lado, triple patada y ahora sí, expulsados del encordado los Young Bucks y Kenny Omega. Allá van, listos para lanzarse. ¡Doble mortal! ¡Bum! ¡Y Laredo! ¡Boom! ¡Vaya triple lance por parte de los mexicanos! ¡Triple manía! La cita con las estrellas más grandes de la lucha libre profesional. Este es duelo de gigantes en la lucha libre. El contacto se quedó cerca. Así es como están respondiendo estos gladiadores. Y así es como les está respondiendo hoy el público en esta Triple Manía 27. Triple A contra All Elite Wrestling. ¡Gózatelo! Sacando la mejor parte en este momento Laredo Kid con esa cachetada que tiene en la esquina. Ahí está también sumándose los Lucha Brothers. Dentro de esta batalla. Y va otra vez con todo frente a Kenny Omega. ¡Lo disparan! ¡A la carga Laredo! Se lo saca por encima. Buena patada para defender. El regreso de Fénix. Buena manera de eludirlo. Y ahora va el contacto. ¡Vaya manera con esa huracarrana! ¡Cómo lo clama! ¡Sobre la lona! ¡Qué patadas para recibirlo de Kenny Omega! Faltaba uno. Va a buscar el cierre. ¡Peligro! ¡Peligro! Va a buscar terminar y ahí está la derribada al estilo bombero. Y también Kenny Omega con el mortal hacia atrás para caer sobre Pentagón. ¡Toca la espalda! ¡Se da cuenta! ¡Dos! ¡Por poquito! La respuesta fue muy fuerte por parte de Kenny Omega. La emoción, la destreza, el estilo, la elegancia, el perfeccionismo de estos combatientes. Atacó a sus tres rivales mexicanos. Ahora va el relevo que está tomando Nick Jackson. Es el que está ingresando. Afuera se mete con el público, Matt. Qué pisotón le acaban de dar en el rostro ahí a Fénix. La batalla se complica. El público respaldando los suyos. No hay elogios para los Young Bucks. Y cómo levanta de esta manera y lo trata de enviar ahí directo sobre una de las esquinas del exadrilátero. Haciendo historia, Triple Manía 27. El debut de Caín Velázquez. Ahora del finisher Kenny Omega con los Young Bucks. Patada sobre la cabeza. Afuera siguen los golpes para Laredo Kid. Y nos falta después de esta lucha la lucha del honor. Máscara versus cabellera. Wagner contra Demon. Esto todavía no se acaba aquí en Triple Manía. El impacto y van los golpes sobre la boca del estómago. ¡Qué golpes ahí en la cabeza que está aplicando Matt Jackson! ¡Dale que no soy yo! Dejando en malas condiciones ahí a Fénix. ¡Wow! ¿Quién se llevará esta victoria? En este momento los ojos del mundo están puestos en Triple Manía 27. Tratando de levantar a Fénix por el otro lado. Se han quedado tanto Nick Jackson como Kenny Omega y van a tratar de castigarlo ahí sobre el esquinero. Se mete el público apoyando ahí a los mexicanos, a Laredo Kid. Y a Pentagón Jr. lo que quieren es que levante con los ánimos a Fénix. Fénix en aprietos. Lo están torturando. Y cuando los Young Bucks se sincronizan, hay que tenerle miedo. Tenerle miedo. Ahí está el puro estilo, como clava todas las uñas en la espalda de Fénix. Y va a tratar de acercarse ahí al relevo. Pero Kenny Omega no le va a permitir acercarse para que pueda ingresar Pentagón Jr. Un problema serio. Tú le dejas mucho terreno a los Young Bucks de un Kenny Omega y puede ser el momento de la crisis, el momento del fracaso del equipo mexicano de AAA. Machetazo sobre el pecho y ahora el golpe. ¡Wow! Ahí con el antebrazo y otra vez con ese contacto. Vaya combinación la que estamos viendo por parte de Kenny Omega. No sé cómo está de pie ahora todavía Fénix. Lo toma en todo lo alto, trató de escaparse, vuelven las patadas. Lo consiguió ahí Fénix. Y ahora van los golpes para que no reingresen ni Pentagón ni Laredo Kid. Y entre los tres ahora van a castigar a Fénix. Los Lucha Brothers recibiendo fuerte castigo. Laredo Kid desaparecido. ¡Al esquinero! Y allá va el castigo. Primero de Matt Jackson. Allá va también Kenny Omega. Y hasta donde llega con ese codazo directo en el esquinero. Y la patada, la rodilla, la pierna se la metieron en el rostro a Fénix. Buscan más y ahora sobre Laredo Kid. Hay una respuesta de Laredo, el dominio es completo y ya lo toman así en todo lo alto. ¡Brutal! ¡Brutal! Como si fuera un bombazo.
Lo lanzaron sobre la esquina, patada y para afuera. Ahí está la combinación que tienen. All Elite Wrestling está venciendo a Triple A por el momento. Esto es Triple Manía 27. Oye, ya le quieren quitar la máscara a Laredo Kid. Regresa Pentagón Junior. Allá va el golpe también sobre Kenny Omega. Los impactos que le están dejando, machetazo sobre el pecho. Y ahí está el grito de cero miedo. Iba para el otro lado, pero ya lo estaba esperando. Y puede venir la combinación. Se va a disparar. Y va a ser triple francotirador en este momento. Allí el triple castigo. ¡Tres pistoleros! ¡Aprietón! 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 Triple francotirador buscando la rendición. Se levanta Laredo Kid. ¡A punto de rendirse! Están lejos de las cuerdas. Un exadrilátero es más grande. Ya llegó Pentagón Junior. ¡Por poquito! Logró romper ese contacto, logró llegar con ese contacto a la cuerda inferior y romper el castigo. Dándole a nuestro público presente y televidente un espectáculo. Pero el dominio es completo por parte de The Elite. Y ahora van estos hombres levantando así a Pentagón Junior para lograr liberarse. Patada para uno, impacto en el pecho para otro, machetazo para... Tanto para Matt como para Kenny Omega, la plancha que está cayendo sobre sus compañeros. La super patada de Pentagón Junior. Tacto ahí que falló. Se lo quita en el último momento. Matt Jackson va por encima de la tercera cuerda. Lo saca de banderita. Elude al finisher Omega. Pentagón Junior viene. ¡Patada! Buena patada que le están dejando sobre el rostro. Y ahora va por encima de la tercera cuerda. Bien, mira esto. Cuidado porque ya lo levantaron. Ahora la patada sobre la cabeza. Rodillazo sobre el rostro. Se lanzó así. En corto como si fuera una versión corta del V-Trigger. Y ahora... ¡Oh! ¡Lo enterró! ¡Lo enterró! El factor miedo. Y además la lanza. ¡En el borde! ¡En el borde del ring! ¡Vaya impacto! Y ahora falta uno. La acción al... Kenny Omega está llegando sobre la tercera. Patada de Laredo Kid. Lo frenó en el último momento. Bueno, el contacto. Están llegando hasta todo lo alto. Peligro, están buscando peligro. Sobre la tercera. ¿Qué es lo que va a hacer Laredo? ¡Laredo Fly! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Ya lo tiene la cobertura. Y ahora sobre las cuerdas. ¡Qué mortal captura! La que consigue Fénix. ¡El conteo! ¡La cuenta dos! ¡Están sacando copetes! ¿Qué pasó aquí? ¡Nick Jackson sacó el copete, Hugo! ¡Pero esto es ilegal! ¡Pero no realizó la cuenta de tres! ¡Lo salvó! ¡Salvó al finisher! Podría haber sido la victoria para Laredo y para Fénix. Doble super patada. ¡Conectado! ¡Oh! ¡Y esta sí es una super kick fiesta, Hugo! ¡Y ahora Omega en desventaja! ¡Oh! ¡Se llevaron al árbitro de las patadas! ¡Lo dejaron allá al copetes! ¡Va con el golpe! ¡Impresionante! ¡Ese es suplex! ¡Mira cómo tú te defiendes! ¡Es con doble Nelson! ¡El suplex es como un rayo de momento! ¡El Crotis Ward! ¡Y ahora sí! ¡V-Trigger! ¡Y otra vez ahí! ¡Brutal! ¡Llevándolo brutal. Sobre la lona! ¡Con qué potencia, Hugo! ¡Este es Kenny Omega! ¡Implacable! ¿Será que All Elite Wrestling se lleve la victoria venciendo a Triple A en la fiesta de Triple A en su Triple Manía 27? El público así se le entrega de finisher. ¿Y para dónde va? Pues aquí viene con este giro. ¡Oh! ¡Sí! ¡Contra diamantes! ¡Cómo lo atrapó en el aire, Fénix! ¡Ese es nuestro mega campeón! ¡No hay referee! ¡No hay árbitro! ¡No hay árbitro! ¡Vamos! ¡Vamos, señor árbitro! El público está contando, pero está fuera de combate después de la triple superpatada. Entra el reloj aquí también. Pentagón Junior también. Omega estaba vencido. Aquí ya podría haber terminado esto. Pero vamos a ver si puede terminar. Cuidado porque los Jumbos están regresando. ¡Bloquean! Terminaron con ese castigo. ¡Triple falta! ¡Foul! ¡Directo! Triple falta con la que están castigando. Ahora muy cerca de nosotros, no lo ve el público. Pero va de regreso el Internacional Piero. Y ahora buscando triple bombazo. ¡Triple bombazo, corredizo! ¡Uno, dos y por poquito! La cuenta se quedó en dos. No está al 100% nuestro referee. Se levantaron los Lucha Brothers y Laredo Kid. Y ahora ahí está Kenny Omega. Levantando a toda la armada. Levantando por lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que va a hacer?
aprieta. Esto puede ser un... ¡Va a ser doble castigo! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Rompe cuellos! ¡Doble impacto con ese doble Indy Taker! ¡La cuenta! ¡Ay, ahora lo sacaron! Bueno, lo que es justo para uno, tiene que ser justo para otro. Los Young Bucks lo habían hecho. ¡Guillén, los Young Bucks lo habían hecho! Que le hablen al Piero que se regrese, porque no sé si pueda continuar el Copete Salazar. Y ahora Kenny Omega señalando el final. ¡Oh! ¡Le quitó la máscara a Fénix! Lo cual debería ser descalificación también. Le están faltando el respeto al megacampeón. Y en propia casa, Hugo. Más rudo que nunca. Kenny Omega, el finisher. Oye, y ahora se está poniendo la máscara de Fénix. Se está poniendo la máscara de Fénix. Y la burla que está llegando en este momento. ¡No puede protegerse! ¡Allá va! ¡Oh! ¡A Merced! ¡Está a Merced! Pit Trigger con el que castiga con ese rodillazo. Y parece que esto puede acabar. Ya lo toma en todo lo alto. ¡Ahí el castigo! ¡Recuperó la máscara! ¡Puede venir el One Way Angel! ¡No! ¡Las pinzas invertidas y lo clavó de cabeza! ¿Cómo lo pudo hacer? ¡Qué recuperación la que tuvo Fénix! ¡Y ahora triple falta! ¡Paul! ¡Paul también! ¡Triple falta que le están aplicando! ¡Paga la carga! ¡Y ahora triple Canadian Destroyer! ¡Destructora triple! ¡Ahí viene el Piero! ¡Corriendo! ¡Regresa el Piero! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Por poquito! ¡Se levantaron! ¡Se levantaron Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson! ¡La arena Ciudad de México! ¡Estaba a punto de reventar! ¡Y el árbitro solo contó dos! ¡Dos! 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 La cuenta se quedó en 2 segundos. Y ahora buscando ahí terminar. ¡Puede ser este el pin! Ya lo toma en todo lo alto. ¡Gol es especial! Castigo. Pero no va a ser nada más eso, Hugo. Vendrá la Gori, vendrá la combinación. ¡Factor! ¡Enterró con la lanza también! Factor miedo que acaban de aplicarle. Y ahora el Laredo. 450 sí, grados. ¡Sí! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene con este árbitro! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Se levanta Kenny Omega! ¡Una lucha no apta para cardíacos! ¡Esto es Triple Manía 27! Se levantó en el último instante. Patadas voladoras. Hacia afuera están enviando a Nick Jackson. ¡Peligro! 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 Y ahora tratan de combinarse. Ya lo toman en todo lo alto. ¡Vendrá la combinación! ¡Allá va el castigo! ¡Factor! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Y viene el vuelo! ¡Doble ánimo! ¡Pero le cayó doble! ¡Lo tienen en la cobertura! ¡Dos! ¡Tres! 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 Nos espera en unos segundos. El problema yo veo es cómo tú logras separar ser campeones de tercia y de momento ahora la aventura por el título mundial crucero acaba de arrancar. ¡Gózatelo! Aquí buscando atrapar de esta manera con el candado sobre la cabeza al hijo del vikingo. Creo que algo que quiere hacer es quitarle la velocidad ¡toque! Al retador. Rápido Laredo buscaba ese toque de espalda. ¿Tú has visto esas películas, esas series especiales donde tú ves lo moderno de la ciencia, los cirujanos especialistas? Estos son cirujanos del ring, unos maestros en el llaveo y en la lucha aérea. Y son luchadores que han hecho de esto un arte. Y así es como están estos dos gladiadores consiguiendo también el hijo del vikingo y demostrándole a Laredo Kid que en el estilo que le ha propuesto desde el principio también le puede hacer frente ahí el conteo. Quedaba solamente
En dos se están midiendo en el principio de la lucha estos dos gladiadores. Lucha por el campeonato mundial, crucero de Triple A. Hijo del vikingo, retador, Laredo Kid el campeón. ¿Quién se lleva el oro? Lo importante que fue este campeonato. Llegó en una triple manía, se fusionaron dos títulos. Y así es como se dio a conocer el campeonato de peso crucero. Hablando de maestría en llaveo. Estaba en problemas, hijo del vikingo. Logró descifrar ese pequeño problema. Buen derribe y ahora consiguiendo la cruceta sobre los brazos. Un buen castigo que está logrando el hijo del vikingo. Presiona, aprieta, aprieta. Y ahora cerró la presión en la palanca. Muy buena palanca que está consiguiendo sobre el brazo. Trata de levantarse Laredo. Y lo hace muy bien, buscando la espalda plana del hijo del vikingo. Logró alejarlo y logró lastimar a Laredo Kid. Un público gran conocedor. En esta región de los regios, la Coliseo, la Arena Monterrey. Hoy tuvimos el placer de comunicarnos y hablar un ratito con uno de los jefes grandes de la AAA. Oye, qué lindos son todos los planes que vienen para nuestro público en el camino. No se separen de cara a transmisión mientras cambia. ¡Golpes en el ring! Ahí están los impactos entre estos dos luchadores. Podrán ser compañeros, pero hoy el campeonato es el que está en juego, Hugo. ¡Aprieta! ¡Arma puentes frontales! Los dos con la vertical y las cachetadas que está dando Laredo, vikingo, la respuesta que tenían. Y los dos luchadores todavía con energía para seguir con este enfrentamiento. Esto es solo el principio de esta lucha titular. Y de momento me recordó ese famoso campeonato de cachetadas de Rusia. Es el hijo del vikingo, el que está midiendo hasta dónde puede llegar Laredo Kid. Brinca la tablita, viene. Pero mira qué balance. ¡Oh! Hablando de las cachetadas, esto no fue obviamente al rostro, pero en la nuca. Cuando tú tienes esa rapidez de conectar, te puede dejar viendo platillos voladores. Y es un golpe que desconecta a cualquiera. Ya lo dejaron sobre la esquina. Y allá va Laredo, pero se aferra sobre la cuerda superior. ¡Wow! Cachetada que le dan al hijo del vikingo. Y de compañeros a rivales. Se escapa Laredo Kid. Contiene bien el golpe. Buena patada. Utilizando las cuerdas para mandar hacia el otro lado al hijo del vikingo. Y allá va Laredo con esta plancha. Lo elude, hijo del vikingo. Se cuadra. Falla el golpe. Nadie en casa. Consiguiendo el giro. Y ahora por la espalda. El empujón sobre la esquina. Se escapa el golpe para Laredo. Buena patada la que está dejando sobre el rostro ahora el hijo del vikingo. Ataca. Matraca. ¡Oh! Afuera hacia adentro, invierte el cuerpo para llevárselo con esa huracarrana. Esta es la nueva generación de la AAA. Y bastó con esto para que ahora el apoyo se escuche para el hijo del vikingo. Las tijeras lo mandaron rebotado sobre las cuerdas. Laredo tiene que escapar. Ahora quien tiene el dominio es el hijo del vikingo, llegando sobre la tercera cuerda. Y ahora la respuesta. ¡Toma! Cuando regresaba Laredo. ¡Qué patadas para mandarlo hacia afuera! ¡Peligro! 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 Allá va el hijo del vikingo. Se preparaba para volar. No, se escapó por el otro lado. ¡Va a llegar hasta allá! Pero ¡el hijo del vikingo! ¡Está loco! ¡Bala! ¡Bala de cañón! ¡Bum! 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 ¡Qué giro hacia afuera del cuadrilátero! ¡Pero fue por el lado del esquinero! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Hasta allá! ¡Se había alejado de un lado! ¡Otra toma! Pero el hijo del vikingo, Hugo, nunca lo dejó fuera de mira. Cuando te enteres que AAA, la gira de la conquista total, estará en tu país o en tu ciudad, no esperes hasta último momento para comprar tu boleto. Ideando la forma en cómo puede regresar dentro de esta confrontación. Y detiene, se ancla sobre el cuadrilátero buscando levantarse. Y otra vez ahí con los golpes sobre el abdomen para quitarle resistencia a Laredo Kid. Pero tiene. Es en vertical, buen rodillazo para escaparse. El bloqueo, protegiendo su vida. ¡Miren esto! ¡Como una ruedita sin soltarlo! ¡Uy, el impacto! ¡Wow! Y además seguido como si fuera un paquetito. ¡El toque de espalda! El paquetito suplex, donde el campeón, ahí se está tocando la nuca. No tienes tiempo para reaccionar. Es como que si te aplastaran la parte de la nuca, el cuello, absorbes un castigo tremendo. No hay ninguna defensa con ese tipo de castigos, Hugo, porque te tiene maniatado tu rival. ¡Cambia metralla! ¡Qué derechazo! Y ahora el impacto de Laredo para hacer retroceder al hijo del vikingo. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi llama a los bomberos! ¡Patada a la Filomena! ¡Buena doble patada con la que acaba de castigar! ¡Dos por uno! ¡Oh, super patada que lo manda rebotado! ¡Busca al hijo del vikingo! Y ahora, patada sobre el pecho. Segundo impacto sobre la espalda. Mucha velocidad, pero también la respuesta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Se están disparando! ¡Ametralla!
galleta limpia, fuego cruzado en el centro del ring. De la nada sacó esa patada Laredo Kid cuando pensaba el hijo del vikingo que ya tenía en dominio a su rival. Buen impacto el que acaba de conseguir para tratar de seguir con vida dentro de esta batalla. El oro, el mundial crucero en juego, el orgullo del campeón, las aspiraciones de un retador, amigos en equipo de tercia y hoy rivales en tremendo choque. Y aquí está el rostro de Laredo. El público ahora le responde y para allá va por encima, quedando en la pasarela. Muy bien con ese impacto. En corto con el tackle Laredo. Tiene que retroceder momentáneamente. ¿Qué es lo que va a hacer Laredo? ¡Desde las alturas! ¡Qué impresionante! ¡El Spanish Fly puede haberlo un campeón! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡Cómo lo atrapa en el aire! Cuando venía Laredo llegando a la tercera, llega el hijo del vikingo y con ese Spanish Fly a nada de ser el nuevo campeón. Miren crucero. Esto, la distancia. Es como si le lees el telegrama. Lo arriesga todo. Los dos cuerpos, dos nucas en peligro, dos cuellos en peligro. ¡Oh, qué derechazo! Los gritos que eran de Laredo ahora son en apoyo para el hijo del vikingo. Enrojecido el pecho de Laredo. Y allá van los golpes, los derechazos sobre el cuerpo de el hijo del vikingo. En este momento ya no piensan en que son... ¡Miren esto! ¡Destroza cara! ¡Qué impacto! Ya no piensan que son compañeros campeones de tercia. ¡Cruceta las piernas! Y ya sabemos el seguimiento porque esto lo va a convertir en el castigo Laredo Kid. Buena cruceta la que está aplicando sobre las extremidades inferiores. No hay rendición en este momento del hijo del vikingo. ¡Aguas! Y no solamente es esto, sino también ha quedado atrapado y alejado de las cuerdas. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprieta el campeón! ¡Qué combate el que estamos viviendo aquí! Una vez que inicia el giro, la parte de los meniscos, la parte de los cuádriceps, son extendidos al máximo y es donde se puede ocasionar doble fractura. Está lastimado de la rodilla, pidiendo el apoyo ahí del Copete Salazar. Oye, espérate, esto es peligroso. Está pidiendo un poco de tiempo el referee. Está lastimado el hijo del vikingo. Acabamos de mencionar sobre la extensión en esa llave, como tú dices, tarda en aplicar la cruceta porque está metiendo más el antebrazo para provocar el semicarrusel para hacer más daño en su llave. Oye, y ahora Laredo es su compañero, lo va a ayudar a levantarse. Aquí está la caballerosidad que hay entre estos dos gladiadores. Eso es de hombre. Lo que quiere Laredo es que continúe esta batalla. Y allá va el golpe del hijo del vikingo. ¡El cortito! Ripostando de buena forma ahí los contactos. Llegando con ese antebrazazo sobre el rostro para dejarlo en la lona. Se recupera el retador. En problemas el monarca. Aprieta el paso ahora. Lo ayudó a levantarse también para que siga el intercambio de golpes. Y se lanza como si fuera una ametralladora con esos impactos que van sobre el rostro para el hijo del vikingo. Un señor cabezazo que abrió el contraataque en el monarca, lo señaló Guillén, ambos con gesto de caballeros, pero en medio de la guerra. Se escapa el hijo del vikingo, la persecución que llega de Laredo Kid, ahora levantándolo, Laredo está en pie de guerra, buena la patada que está dejando sobre el rostro y mucho cuidado, ¿qué es lo que va a hacer Laredo Kid ahora? ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahí va! ¡Buscaba el mortal, no! ¡Se quitó en el último momento! Y ahora va el hijo del vikingo. ¡Toma! ¡Patada sobre el rostro! ¡El campeón a la lona! ¡Hombre al agua! ¿Qué va a hacer ahora el hijo del vikingo? ¡Peligro! ¡Está peligro! ¡Listo! ¡Oh! ¡No había espacio! ¡Y estrella fugaz! ¡Sobre el suelo, sobre el piso de esta arena Coliseo, Hugo! Mira, si en el ring es arriesgado, ¿tú te imaginas lo que tiene que absorber, aunque sea el hijo del vikingo el que lo aplique? ¿Cómo los abdominales, cómo los pectorales son afectados? Ahí está la repetición. ¡Qué estrella fugaz para afuera! ¡Wow! Y la respuesta del público, Hugo. ¡Esto es Triple A! Y como lo dijo Guillén hace un rato, si usted quería lucha, aquí está la lucha. Aquí está el regreso de la buena lucha Triple A. Y nosotros lo celebramos con nuestra inmensa familia a nivel global. Uno solo saldrá con el oro. La pregunta es ¿quién? Allá va con el... ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Spanish Fly afuera! Casi en el borde del metal, que es donde termina la parte de la plataforma. La peligrosidad de los castigos de estos dos luchadores. Y allá van a tratar de cubrir. La cuenta en uno, el conteo se levanta. Todavía tiene resistencia el hijo del vikingo. Retenga Laredo Kid o se corone el hijo del vikingo. Esta noche, estos dos gladiadores
van a necesitar asistencia médica. Se han dado con todo. Sea quien sea, va a ser un digno campeón crucero. Patada sobre el pecho para Laredo. Golpe a la espalda. Y allá va el hijo del vikingo. ¡Peligro! ¡Peligro! Está sobre la tercera. ¡Se está levantando en el esquinero! ¡Está loco! ¡Que no! ¡Estocada! ¡Estocada! ¡O una gigantesca lanza! ¡La enterró! ¡La enterró en la espalda! ¡De Laredo aquí! ¡Una estocada que puede valer el campeonato! ¡450 grados! ¡Impresionante! Impulso desde dentro, desde fuera del cuadrilátero. Plancha de 450 grados por arriba de la tercera cuerda. Y la Coliseo explota. Esto se quiere caer, Hugo. ¡Wow! Vive la pasión con Triple A. Ahí está el hijo del vikingo que va a las alturas, va a la tercera cuerda. ¡Antes Laredo! Le mueve su mundo al hijo del vikingo. ¡Escalerita al cielo! ¡Dímelo, Guillén! ¡Está listo Laredo para venir con el ataque! ¡Cuidado porque ya lo está tomando! ¡Oh! ¡Wow! ¡El giro! ¡Como si fuera una variante de Laredo Fly! ¡Lo noqueó! ¡Uno! ¡Dos! ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede escapar el hijo del vikingo? ¡No lo puede creer Laredo Kid! ¡Qué resistencia la que está teniendo hoy el retador! Desde la Coliseo de Monterrey, para todo el planeta Tierra, ¡gózatelo! Y va para el otro lado y por allá va Laredo a tratar de subir a la tercera cuerda. Está listo Laredo, la amenaza para que venga desde todo lo alto con esta plancha de 450 grados. ¡La conectó! ¡Para retener el campeón! ¡Uno, dos! ¡Mira, no! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aguanta? Y ahora el campeón está frustrado. Laredo Quinto lo puede entender. Hoy el hijo del vikingo quiere salir como campeón. ¡Acomodé el lugar! La lucha anterior fue premiada por el público. ¡Y esta, mi compadre! ¡No, le van a lanzar la hipoteca o lo que sea! ¡Ahí está el giro que tenía! ¡El tornillo se destrozó! ¡Pasadas y a la esquina mandaron a Laredo! ¡Y cuidado porque ahí está amenazando! ¡Listo para... ¡Oh! ¡Doble rodillazo! Parecía que el ring lo había movido en centímetros. ¡Y los movió Hugo! ¡Y ahora va el hijo del vikingo diciendo que esto va a terminar! ¡Y aquí vendrá el cuerno del hijo del vikingo! ¡Hacia adentro! ¡450 grados! ¡Lo tiene! ¡Dos! ¡Y contacto! ¡Contacto con la cuerda! ¡No lo puede creer! ¡Pero Laredo en el último momento estuvo pendiente de dónde se encontraba en el ring! Esas son las señales de un gran campeón. Sabía que estaba lastimado, pero como tú lo dijiste, en contacto directo con la zona de guerra, sabía lo que tenía que hacer. ¿En qué va a acabar esto, Hugo? ¡Qué grito del público! Si no estuviéramos narrando, yo sería el primero en estar gritando. ¡No, por supuesto! Detiene ahora el hijo del vikingo para que llegue a las alturas. Allá va con el golpe. En un par de ocasiones, el tercer impacto que le está dejando sobre el pecho. ¡Aprieta el paso! ¡Escalerita al cielo! ¡Uno más! Sería muy complicado para Laredo. ¡Y va Laredo también a lo alto! ¡Los golpes a la espalda! ¡Cabezazo para mandarlo hacia abajo! ¡Va la tercera cuerda! ¡Prepara! ¡Tiene Laredo aquí! ¡Se levantó Laredo! ¡Patada sobre el rostro para el hijo del vikingo! ¡Zapatero a tu zapato! ¡Y allá van los golpes! Para dejarlo ahí la cachetada al final que le están dejando. ¡Mucho cuidado! ¡Está Laredo desde la tercera! ¡Laredo Fly! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Tres!
En nuestra siguiente lucha, teniendo como referee oficial a Piero el Internacional, presentando en una esquina al retador desde Winnipeg, Manitoba, Canadá, con ustedes, The Cleaner, Kenny Omega. En la otra esquina, el mega campeón Triple A, The Mexican King, Fénix. La siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! ¡Qué contienda la que tenemos! Ha llegado un hombre de The Elite, un hombre de los Lucha Brothers. Estarán chocando en este hexadrilátero. Pidió la oportunidad Kenny Omega. Hoy en Héroes Inmortales 13 la tiene. Se siente la emoción. Todavía no se han tocado. Y ya el público sabe que son parte de una noche de ensueño. Pues así es como están estos gladiadores, la forma en cómo están quedando, la manera arrancando con este intercambio entre Kenny Omega y entre Fénix. Ya veo, del buen luchador al Barcelona. Más de un año como Omega campeón. Ahí el castigo por parte de Kenny Omega, buscando ese giro y buscando también escaparse. Buena manera de liberarse por parte de Mexa-King. Está protestando que tiene mucho aceite en el cuerpo. Está resbaladizo, le dice el retador al árbitro Piero, que chequea al campeón. No sé si es estrategia para meterse con la concentración de nuestro mega campeón. La respuesta mucho del público hoy viniendo también a ver a Kenny Omega. Recuerda que este es un luchador muy popular en Triple Manía 27. El público se le entregó. Y es que la cultura de la lucha libre mexicana es una savia de apreciación donde reconocen el talento. Buen derribe y ahora es Fénix el que trata de regresar con esa plancha en corto. Se levanta Kenny Omega, buen enganche. El que está consiguiendo para su rival, ya demostrando el campeón lo que tiene. Cuerpo a cuerpo por el mega campeonato de AAA. Kenny Omega, Fénix. Se levantan los dos luchadores y otra vez al centro del hexadrilátero. La toma de referee. Presionando fuerte la cabeza, candado la de... cabeza que está aplicando Kenny Omega ahora. Cerradito. Ese es el tipo de candado que fabrica en las orejas lo que se llama coliflor, cuando te desbarata todos los cartílagos. Sobre las cuerdas. Muy bien. Consiguiendo el impacto, pero se levanta como si no le hubiera hecho absolutamente nada el megacampeón. El gallito está en su casa. Fénix está en su terreno. Y allá va para el otro lado. Lo elude de buena forma. La extensión también de Mexa-King ahí. Consiguiendo eludir ese lazo al cuello y con la patada lo han mandado sobre las cuerdas al Cleaner. Se estremece. Kenny Omega, el campeón, lo domina. Salida de bandera. Ay, ay, ay. Aparatosa la caída. Y cuidado. Kenny Omega tratando de quitarse del camino. Nadie en casa. Lo apunta Fénix. Mal ataque. Cuidado ahí con ese impacto. El derechazo que le están aplicando sobre el pecho y va hacia las cuerdas. El enganche. ¡Wow! Vaya manera de mandarlo justo en donde estamos nosotros. Demasiado cerca. Por poquito. Oh. Está aquí. Lo enganchó de estupenda manera. Y ahí está Fénix. Hoy defendiendo lo más preciado. Doble campeón en AAA. Suelta metralla. No se anda por las ramas. El Monarca Mega. Ahí va a buscar al retador. Se va de largo con ese lazo al cuello. Buenas tijeras para mandar sobre la lona y para fuera del encordado a Kenny Omega. Apunta. El campeón busca la distancia. ¡Dímelo, Guillén! Listo para lanzarse y para allá va. ¡Cómo gira en el aire! Esto es poesía en movimiento. Impresionante la manera de lanzarse por parte de Fénix. Ese giro en el aire para caer con todo sobre su objetivo, que es Kenny Omega. Entré al camerino de Kenny Omega temprano, también con Fénix. Logramos hablar, tú y yo, antes de que comenzara la transmisión.
Y le dijimos, hay una expectativa enorme. Y en minutos recién de comenzar el combate, ya lo están entregando el todo por el todo. Mostrando los mejores movimientos que tienen estos dos gladiadores. Está el cetro que está en disputa y ahora pidiendo el apoyo del público. Allá va Fénix a las cuerdas, a lo que mejor domina. Sobre la tercera, mortal hacia atrás. Ya lo atrapa de buena forma y cuidado porque está consiguiendo ese giro de cara contra la lona. Destroza acá invertido la cuenta del árbitro. ¡Dos! ¡Por poquito! A nada de retener el mega campeonato. ¡Wow! Desde Orizaba, Veracruz, para todo el globo terráqueo. Este Dream Match, lucha de ensueño por el mega campeonato. ¡Qué impacto el que acaban de darle en la lona y a Kenny Omega! Y va sobre las cuerdas, ahí el rebote, golpe sobre la espalda. Y cuidado porque aquí puede estar la potencia, ya lo tome todo lo alto. Muy bien con ese impacto, consiguiendo el suplex Kenny Omega. Un hombre que sabe mezclar los estilos. Kenny Omega desde el Strong Style hasta la lucha americana. Y cuidado, porque el estilo de él es un estilo que confunde al rival. ¡Oh! Ya lo impactaron sobre la ceja del exadrilátero. La mirada con la locura por parte de Kenny Omega. Con esa locura que le está dando el público y ahora les pide a todos que se aparten. ¡Espacio! ¡Espacio! Pide el retador. No sé qué es lo que vaya a hacer en este momento. Algo me dice que tiene que ver con el cuerpo de el campeón. Pues ya lo van a levantar y allá va. ¡Oh! ¡Wow! ¡Con el filo! Le aplicó una suplidora con el filo de la baranda de protección. Sobre la barrera de protección ese impacto. Y el árbitro le llama la atención y dice, Kenny, no. Kenny Omega dice, yo no hice nada. Lo debe de haber sentido en toda la columna vertebral, Fénix. Está muy golpeado. No ha podido recuperarse hasta este momento, Hugo. Tratando de incorporarse, el árbitro le pregunta. Ahora, si fuera cualquier otra lucha, yo te diría... No regreso. No regresa. Pero esto es el oro. Este es el mega campeonato. Estos son los que yo llamo los momentos que no vuelven. Pues aquí viene de esta manera, con esta vuelta por parte de Kenny Omega. El golpe fue muy fuerte. Va la cobertura sobre Fénix. ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Uno! Se levanta al escuchar la primera palmada. Sabe de Mexa King que está en problemas en este momento. Busca la distancia. ¡Conecta de gol! Y además las patadas con las que se está lanzando sobre su rival. Y lo ya va. Y lo vemos más rudo. Hoy la mirada de él hacia la cámara era como diciendo, vengo por el oro y está dando el máximo. Kenny Omega. La misión es una, coleccionar los grandes logros a nivel internacional. Te aseguro que Tony Khan, el dueño de All Elite Wrestling, Cody Rhodes, que los Young Bucks están viendo esta lucha porque quisieran que él, Kenny Omega, se llevara el título. Y ellos quieren el megacampeonato y ahí está el pisotón sobre las cuerdas, castigo ilegal, el piano señalando que hay cuerdas de por medio. Hace tiempo que no veía tan rudo a Kenny Omega. Levantando de la máscara a The Mexa King. Ella lo toma de esta manera y ahí está en todo lo alto. ¡Qué quebradora! ¡Qué maestría! ¡El toque de espalda! ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! A nada, y es que los golpes en la barrera de protección. El golpe que recibió con la ceja del exadrilátero. Y vamos a ver, parece que se quiere disparar. El francotirador que está consiguiendo como dobla la espalda del megacampeón. ¡Aprieta! 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 ¡Aprieta, Kenny Omega! Vaya forma, ya se levanta con mucha fortaleza, pero nuevamente ahí está Kenny Omega con este francotirador, puede convertirse en megacampeón. Armando el puente, tratando de escaparse, Fénix. Hay cuerdas de por medio, lo sabe Kenny Omega que se ha quedado muy cerca, pero los castigos han sido insistentes sobre la espalda de Fénix. En una noche donde celebramos la visión de donde nació Triple A, don Antonio Peña, ambos gladiadores tienen la oportunidad de demostrar por qué hoy por hoy son dos de los luchadores mejor catalogados en el mundo. Ya lo levanta con ese candado a la cabeza. Y cuidado porque allá va con este machetazo para tenerlo en la lona a Fénix. Por eso le llaman el cleaner. Es como si fuera un especialista en acabar con sus rivales. Y va uno más. Otro machetazo. ¿Cómo sale? El líquido del sudor en el pecho. Y muchas veces es como si tuvieras como que la misma vida del luchador se le va.
Bueno, y ya también está llegando Shani, posiblemente para auxiliar a Fénix dentro de esta confrontación. Y cuidado con lo que pueda tener. Y ahí están los impactos sobre el rostro. Machetazo sobre el pecho. Y cuidado porque esto puede acabar. Ya lo tome todo lo alto. Se escapa Fénix. ¡Bloquea! Buen derechazo. ¡Le quemó el pecho! ¡Escalerita al cielo! Sobre la tercera, cambiando a las cuerdas. Le patea la cuerda superior. Pero ahí está el movimiento. Resultado de Fénix. Buen enganche que está consiguiendo Sodder Cleaner. ¡Vámonos! ¡Lo torea! ¡Oh! ¡Miren esto, magistral! ¡Giro! ¡Topetazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! A nada con este regreso, con muchísima velocidad. Lo que está consiguiendo Fénix en este instante. Esto es Héroes Inmortales 13, la lucha del megacampeonato, la lucha del sueño, Dream Match. ¿Quién ganará? ¿Kenny Omega o Fénix? Adolorido del brazo Kenny Omega, adolorido de la espalda, está Fénix, va sobre las cuerdas. ¿Cómo lo recibe con esas patadas cuando estaba ya en descenso Fénix? Como un misil patriota, interceptó el fuego que venía. ¡Kenny Omega! Ya lo hicieron los Young Bucks, se convirtieron en campeones de parejas de AAA. ¿Lo podrá hacer este día también Kenny Omega? Una gran pregunta, mi querido Guillén. Fénix tendrá que echar el resto. ¡Miren eso! Toma velocidad, está de regreso, super patada. ¡Wow! Le removieron todas las ideas a Kenny Omega. ¿Viste la extensión de la pierna, la patada, la conexión? ¡Oh! Segundo impacto y segunda super patada. Señala victoria, el campeón. Y allá va otra vez, sobre las cuerdas. ¡Buena manera de regresar! Como si fuera una especie de beat trigger. Sí. Con ese rodillazo sobre el rostro. Lo que lo hizo famoso allá en Japón. Lo levanta Kenny Omega y cuidado. Buscando escaparse, lo hace de Mexa King. Buen codazo. Retrocediendo Fénix. La batalla cuerpo a cuerpo. Gira, se le escapa a Kenny Omega. Hace lo mismo también. Busca llave, la contraataca a Kenny Omega. Sobre las cuerdas, mortal hacia atrás. Ya lo tiene atrapado. ¡Wow! ¡Sí! ¡Sorpresa de Matt! ¡Puente olímpico! ¡Dos, dos, dos! ¡Se levanta Kenny Omega! El castigo de poder que llegó. Y el suplex alemán. Y pensar que desde este bello lugar en Orizaba, Veracruz, es el escenario para que alrededor del mundo estén viendo este combate por el megacampeonato de AAA. Todavía no hay definición. Se han quedado cerca y han tenido los dos luchadores la oportunidad de ganar dentro de esta batalla. Y para allá va Fénix sobre las cuerdas. La patada sobre el rostro. Se arriesgó, pero conectó. Otro impacto con muchísima potencia. Va al ataque. La silla caliente. Ahí busca acabar el campeón al retador. Cuidado porque ya lo está atrapando. Los golpes que van entre el hombro, entre la cabeza. Cuando buscaba otro ataque sobre las cuerdas, se quiere meter con la máscara de Fénix. A los ojos, a la espalda, como sea, se defiende Kenny Omega. El oro está en juego. Y aquí hay que hacer los cambios necesarios. Aún de rudo Kenny Omega. Van los golpes sobre la boca del estómago. ¡Oh! ¡Brutal! ¡El Spanish Fly! ¡Brutal! 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 Cambió sobre la misma cuerda para girar el cuerpo por completo. Mira cómo cayó. Cayó muy mal Kenny Omega. ¡Lo cubre el campeón! ¡Ahí está la cuenta! ¡Dos! ¡Y se escapa Omega! La cuenta se quedó en dos. Kenny Omega logra levantarse en lo que parecía ser el final de esta lucha. ¿Quién se llevará el oro? ¿Podrá Fénix retener? ¿O será la noche donde Kenny Omega pone en alto a AEW y se lleva el megacampeonato? ¡Lo toma en todo lo alto! ¡Esto puede terminar anunciando el One Wing Angel! ¡No! ¡Se quita! ¡Patada sobre la cabeza! Y ahora es Fénix el que lo tiene. ¡Rodillazo y clava la cabeza contra la lona! ¡Una variante de rompecuellos! ¡El campeón está sangrante! ¡La cobertura uno! ¡Dos! ¡No! ¡Por poquito! ¡Se levanta Kenny Omega! La gente creía que eran tres segundos. El árbitro Piero dice dos. Entre más pierda sangre, el campeón. Mira si es la parte de la nariz. Es la nariz. No sé si está rota, Hugo. Le debe de estar costando muchísimo trabajo la respiración a Fénix. Esta es la pasión de la lucha. En cualquier otra lucha, yo te aseguro que el árbitro
hubiera detenido ya el combate. Pero esto es el mega campeonato. A punto de llevarse la victoria con ese King Driver. Ahora llegando para el otro lado. ¡Derechazo! ¡Wow! Sobre el pecho. Defendiendo con todo. Machetazo sobre el pecho para Kenny Omega. ¡Súbate, papá! Y cuidado, porque otra vez se están ascendiendo en un momento peligroso. ¿Dijiste peligroso? ¡Peligro! 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 La tensión que existe en esta lucha va para abajo. Se detiene sobre la cuerda superior. Se resbaló el campeón, pero va el contraataque. Con todo, aún con la pérdida de sangre. ¡Hay cría en él! ¡Hay valentía en el campeón! ¡Allá va Fénix sobre las cuerdas! ¡Bombazo! ¡Súper desnucadora! ¡Lo sorprendió! ¡La cobertura! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Lo enterró! ¡Lo enterró! ¡Clavaron la cabeza de Fénix contra la lona! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se escapa Fénix? ¿Cómo resiste Fénix dentro de esta contienda? ¿Y cómo es que tú dices, Guillén? ¡Sí, usted! ¡Sí, usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Allá va! ¡Trigger! ¡Sobre! ¡Fénix y ya lo tiene todo lo alto! ¡Y hasta puede terminar! ¡One Wing Angel! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Hay un nuevo mega campeón! ¡Kenny Omega! ¡Ha destronado a Fénix! ¡Y hoy tiene el título máximo en AAA! No sé hasta qué punto la lesión, la nariz rota, le obligó a cambiar su estrategia a un campeón que dio el máximo. Pero el push de Kenny Omega, de Cleaner, acaba de llevarse el mega campeonato de AAA. La forma como está terminando esto. Hoy, Kenny Omega se está convirtiendo el mega campeón AAA. ¡Qué contienda la que acabamos de tener! ¡Kenny Omega lo ha hecho! ¡Wow! ¡Difícil lucha! ¡Emocionante! La estrella de AEW, Kenny Omega, se convierte en el mega campeón. ¡Qué par de luchadores, Hugo! El esfuerzo para un gran mega campeón como lo ha sido Fénix. Y hoy hay un nuevo mega campeón. Ahí está el reconocimiento de estos dos luchadores. Y Hugo, me gustaría ver mucho más de duelos entre Kenny Omega y entre Fénix, dejando el mega campeonato de lado. Esto es un duelo de caballeros y este es el reconocimiento que le da Kenny Omega a Fénix. Que fue verdaderamente un dream match. Lo dieron todo. Omega es el campeón. Y vino hasta propia casa de Fénix y a llevarse este campeonato para AEW. En una batalla brutal. Omega ahora lo torea. Como que se burla, como diciéndole de carnada. Ahora yo tengo el oro y vine a tu tierra y me llevé el campeonato. ¿Qué estará pasando por la mente de Fénix? Además del dolor,